Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Lilia Mays y en el día de hoy les traigo la transformación del mueble de la televisión que hemos estado usando en mi habitación. Este es un mueble un poco antiguo, es un mueble que mi esposo está usando por muchos años y el otro día él me estaba diciendo que vamos a comprar un mueble nuevo para la televisión de nuestra habitación. Y yo le dije, déjame pintarlo, déjame transformarlo. Y si nos gusta cómo queda, pues nos quedamos con él. O si no, nos compramos uno nuevo. En el día de hoy, ustedes van a ser los jueces. Me dejan dicho en los comentarios si les gusta el mueble para nosotros quedarnos con él. Y si a ustedes no les gusta, pues compramos uno nuevo. Si quieren ver esta transformación, sigan viendo el video. Aquí les muestro cómo se ve el mueble antes de pintarlo. Se ve súper maltratado porque le hace falta un cambio de pintura urgente. Pero van a ver más adelante que solamente es la pintura que está maltratada porque la madera está en muy buenas condiciones. Ya tengo el mueble afuera, listo para empezar a trabajar en él, pero antes quería mostrarle que el mueble se divide en dos fácilmente. La parte de arriba se monta y se desmonta fácil porque no se requiere ningún tipo de tornillo. Así que esto es súper fácil. Aquí les dejo el proceso en cámara rápida de cuando yo estaba lijando el mueble. La lijadora que estoy utilizando es de Amazon y lo que hago para lijar, que primero lijo con una lija gruesa y después vuelvo y lijo con una lija más suave. Eso es para suavizar la madera. Mírenme, ya aquí estoy pintando y como ven en el video estoy pintando con un rolo o un rodillo, no sé cómo ustedes le dicen. Me gusta hacerlo con esto porque no tengo una pistola para pintar a presión. Y cuando la pintura seca, cuando pintamos con un rolo, a diferencia con que con una brocha la terminación queda más bonita. Y solo utilizo la brocha en las partes difíciles donde no se puede pintar con el rolo. También le estoy dejando estos clips de cuando estoy pintando en cámaras rápidas para que no se me canse y se me aburra viéndome pintar. Pero sí les quería mostrar un poco del proceso. Así se ve el mueble ya pintado y ya instalé la televisión. Y ahora lo que vamos a hacer es a instalar las gavetas. Ha llegado la hora de colocar las manijas o manecillas, no sé cómo le dicen en su país, o agarraderas. Estas son de Amazon. Le voy a dejar en la cajita de información el enlace por si quieren comprarla. Ahora mismo no recuerdo el precio, pero se me hicieron muy bonitas. Y estas son dos de estas, las voy a estar colocando en la puerta. Porque las de Amazon no son suficientes y esas son a $5 cada una. La compré en Lowe's, pero ya yo tenía esta cuando compré estas en Lowe's. Así que
Fui a Lowe's a ver si encontraba una igual y no la encontré, así que por eso voy a estar utilizando esta. Más adelante la voy a cambiar y la voy a poner todas iguales. Y también voy a estar colocando estos espejitos que son de Amazon. Y ya yo lo había utilizado en un video anterior, hace ya muchos meses atrás, cuando transformé una mesita de noche. Que por cierto, esa mesita de noche la utilizo aquí en mi habitación. Y por eso le voy a estar poniendo estos espejos para que me combine con la mesita de noche. Ahora voy a pegar los espejos y para esto no necesito ningún tipo de pegamento porque son adhesivos. Esto en sí no son espejos, son como pegatinas. En las gavetas de arriba tuve que pegar los espejitos de una forma diferente porque si lo pegaba de la misma forma que lo hice abajo no iba a poder pegar las agarraderas, pero más adelante voy a comprar más en Amazon y también lo voy a poner igual. Solamente quería explicarle este detalle, aunque aún así no se ve nada mal. Y bueno, mis amores, ha llegado el momento de colocar las manijas, manecillas, tiradores, jaladores, como ustedes les digan. Esto me emociona muchísimo porque esto junto con los espejos es que me le va a dar ese toque moderno a este mueble, aunque en la parte de arriba siga teniendo su estilo antiguo. Y por último, lo que voy a hacer es retirar el plástico protector que traen estos espejitos. Y bueno, mis amores, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este video hasta el final. No se olviden de dejar sus comentarios diciendo si debemos de quedarnos con este mueble para la televisión o si debemos de comprar otro. Espero que esta transformación le haya servido de mucha ayuda y que le haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal y de compartir este video para que mi canal siga creciendo y yo le pueda seguir trayendo más videos como este. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Adiós.